¿Qué? ¿Anda que chorrita? Soy Diana. Se me olvidó de nuevo este siguiente video de Galtia en la ruta de Sig, el rey de Bastuni. Y recordarán que nos quedamos con que alguien acaba de atrapar a Shin y lo ha empujado contra el árbol. Y pues, ¿quién podría ser esta persona misteriosa? Pues ya veremos qué pasa. Pues, a darle duro donde nos quedamos. No soy alguien que pueda entender el sentido común de diamante. No sé qué me pasaría. Este también es un país enemigo para la otra parte. Con la reunión de los cuatro reyes por delante, puede que sea aún más sensible. Lo atrapan, las posibilidades de escapar son extremadamente bajas. Ahora que la otra parte está sola, debe de aprovechar para escapar. Ahora que le es posible, no tengo más remedio que buscar la manera de sobrevivir. De acuerdo. Te lo diré, así que suéltame. Kuori no sangaku chitai kara kita. Kuwashii koto wa hontou ni wakaranai. Tada, koko e kureba shimoto ni aritsukeru to kiite. Shin, eres pésimo mintiendo. Vengo de las montañas de Kuori. Realmente no conozco los detalles. Es solo que escuché que si venía aquí podría encontrar trabajo. Ahora resulta. Oriyoku yatoinushi ni hirowareta ka. ¿Sore de? ¿Nani o shiro to iwareta? Y el que acaba de hablar es el tipo que te sacó Rolashi, ¿verdad? Aquí lo ponen como hombre de negro. Hombre de negro. Un empleador te recogió. Y entonces, ¿qué te ordenó hacer? Bastuni no koto, Sanure to iwareta. Ou ga koko ni taizai shite iru to. Heya no ichi ga wakareba boukoku shiro to. Me dijo que investigara sobre Bastuni. Al parecer el rey se está hospedando aquí. Así que me dijo que una vez que descubriera en qué habitación se está quedando, se lo informara. Ah, nos habrá creído. Sore dake da. Ou no hibasho wa wakaranakatta. Eso es todo. A fin de cuentas, no supe en dónde se encuentra el rey. Levanto ambas manos para mostrar rendición. Entonces, sorprendentemente, la mano que me sostenía aflojó. ¿En verdad no sabes nada? Sí. Da toしても, することは同じだ. Si dice, aún así. Da lo mismo. Omae ga shiranai to iu nara, omae ga houkoku o ageru beki aite no koto o hanashite morau. Si dices que no sabes nada, entonces tendrás que decirme sobre la persona que te ordenó hacerlo. Sujou nado wa wakaru mai. Tsugi ni renraku o toru toki, dono you ni shiro to iwareta. No sé de dónde provenga, así. Que dime, ¿cómo se pondrán en contacto para la vez que te contacte? Nikai ni yado no aru sakaba da. Soko de kore kara au koto ni natte. Hay un bar en el segundo piso de la posada. Quedamos que nos veríamos ahí. Shin, realmente. Dios, no sé cómo decirte si realmente eres bueno, adaptándote a la situación, o qué onda.
Pero parece que sí le está creyendo. Genial. ¿Annai o tanomu koto ni naru ga? Tendrá que pedirte que me guíes. Achi da. Hankagai no higashi no. Es por allá. Al este del centro. Estirando el brazo, señalo hacia la ciudad. Ante ese movimiento, el hombre dirigió su mirada hacia esa dirección. ¡Imada! ¡Es ahora! ¡Shin, qué diablos! ¡Qué diablos! Dejando caer su postura, hizo un hueco y aprovechó para liberarse del cuerpo frente a él. De esa manera rodó hasta tomar distancia de él. Sacó el recipiente cilíndrico del bolsillo de su muslo izquierdo, lo desbloqueó y tiró del pasador. Y de esa manera se lo arrojó a los pies del hombre que estaba un poco atrás. ¿Un cohete o qué diablos le arrojó? Levanté mi cuerpo y salí corriendo. Las balas de destello de luz no hacen daño. No es un elemento raro en diamante. Pero, ¿qué tal en Bastún? ¡Oh! Entonces lo que le arrojó es una especie como de bomba de luz. Ah, mira, qué interesante. ¡Yosh! ¡Furikireru! Bien, podré escapar de él. Ay, Dios, ¿por qué se cortó la melodía tan así? Estoy muy contento de que fuera de noche. Si esto fuera de día, lo habían enviado de vuelta a Diamante de inmediato. ¿Que sí logró escapar? Estaba siendo monitoreado. Pensé que había estado teniendo mucho cuidado, pero ¿hubo alguna fuga de información entre las personas con las que entré en contacto? ¿Me vendieron? Es cierto, ahorita que Shin lo pone así, sí es raro, ¿verdad? Es como si alguien supiera que Shin iría a buscar al rey de Bastuni y por eso este tipo de negro apareció ahí. Fue bastante extraño, ¿no? Pero a ver, ¿quién podría haberle dicho eso a este tipo de negro? Misterioso. ¿Con qué persona Shin se ha encontrado acá? Pues con varios, ¿no? Los tipos que viven en donde está ahorita él residiendo. O podría haber sido este tipo que conoció en el bar, el informante. Podría haber sido él. Está poniendo misteriosa la cosa. Fue ese hombre informante el que me vino a la mente de inmediato. Sin embargo, no hay forma de confirmar los hechos. Justo lo que pensé que tal vez podría ser él. Pero a ver, ¿qué motivo tendría este tipo para enviar a Shin ahí? O sea, no entiendo. Está rara la cosa. Digo, si fue realmente él, ¿por qué? Dios, siento que esta ruta va a estar bastante buena. Ya se vienen las intrigas. De todos modos, yo tengo la culpa por mi comportamiento descuidado. Será doloroso pensar en ello cuando tenga que informarle de esto a York. Por otro lado, aquel hombre, su presión era fuerte y no creo que eso sea bueno. Aún así, lo enfrentó sin antes comprobar su identidad. ¿Qué hubiera pasado si Shin fuera alguien de su país? O sea, se refiere a qué le hubieran hecho a Shin si Shin perteneciera a Bastuni. O sea, Shin no sabe nada de cómo diablos se tratan allá a los que tienen malas intenciones contra el rey, ¿verdad? Uy. ¿Soretomo, Bastuni no ningen wa mina a nano ka? ¿O es que acaso todas las personas de Bastuni son así?
Cuando recuerdo las palabras de aquel hombre, me enojo incluso si sé que fue por mi propio descuido. Si hubiera tenido la oportunidad, le hubiera gustado ver su cara. ¿Será un oficial o algo así? De ser así, no es extrañar que fuera tan arrogante. Sintió una sensación de intimidación que adormecía su piel con solo estar a su lado. ¿Era malicioso o puramente hostil? Pero aún así se sintió extraño. Demostró una actitud muy magnífica y su voz, creo que escuché esa voz en alguna parte. Era una emoción que no pude entender. Por ejemplo, una sensación como de nostalgia. ¿What? ¿Nani? Al estar con ese tipo desconocido, ¿se sintió nostálgico? Oh, bueno, se está poniendo más rara la cosa aquí. Tengo que liberarme de estos delirios ridículos. Si lo pienso bien, es el jardín de la mansión donde se aloja el rey. Lejos de ser un oficial, no es extrañar si ese hombre fuera uno de los números de ese país. O incluso sea un ayudante talentoso del rey. De ahora en adelante, debo de evitar estar cerca del lugar donde se encuentran las personas de Bastuni. ¡Maldita sea! Siento emociones amargas inesperadas. Corrí por el camino hacia el dormitorio para deshacerme de mis remordimientos. Chale. Ay, no, porque siento que esta ruta nos va a esperar muchas sorpresas. Ahora, ya que estamos en el bar. Y el que acaba de decir esto es Hombre Calvo. Así dice, no dice el nombre, nada más dice Hombre Calvo. ¿Y qué pasó con Paolo? Y ahora el que acaba de hablar es Hombre Barbudo. ¿Quién sabe? No conozco los detalles, pero de lo que sí estoy seguro es que se volvió loco. Desde entonces nadie lo ha visto. Bertolini ¿Bares no renchu datta ka? Hombre Calvo. ¿Fueron los chicos de Valles quienes escoltaron a Bertolini? Oye, ¿no es ese un gremio de aficionados? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A quién está diciendo mi gremio aficionados, hijos de su pelona? Recuerden que Valles, así se llama el gremio al que pertenece Sendy. Shi no está oficialmente unido al gremio, pero les ayuda. Es insultante que digan a Valles como gremio aficionado. ¿Quién quiere uno de mis puñetazos, Pinche hombre calvo. Te voy a dejar más calvo de lo que ya estás. そうでもないぞ. やつらは目立ったことは嫌うが、 耐え抜きの精鋭がちらほらいる。 仕事にも隙がない。 Hombre barbudo. En realidad no lo son. Solo odian sobresalir. Pero hay algunas personas de élite en ese gremio. No dejan nada suelto al cumplir su trabajo. Bueno, creo que este hombre me está agradando. Hombre barbudo. Esta vez también. Dijo que había cortado el contrato con Bertolini tan pronto como supo que el fabricante era una persona con habilidades. Paolo parece haber sido entregado a Bertolini. ¿Quién es Paolo? そりゃまた、うまく逃げたか、あるいは。 Hombre calvo, eso es malo. ¿Y pudo escapar? ¿O...? 死体が見つかった話は聞かんな。まだ。
Escuché que todavía no encuentran el cuerpo. Supongo que de Paolo. Paolo no yaro, ii kimi da ze. Kore de eikyū ni kiete kureria, sensei sura. Hombre calvo, ese bastardo de Paolo se lo tiene bien merecido. Si desaparece para siempre debido a eso, sería refrescante. Saikin no umai hanashi wa taitei aitsu ga motte itte ta kara na. Nōryokusha ni dete korare cha, ore tachi no deban nanzo nai daro. Hombre barbudo, la mayoría de las buenas historias de estos días las tomó él. Mientras aparezcan personas con habilidades, no entraremos en juego. Kimi ga warii ze. Bakemon ga machinaka urotsuiten jan nee yo. Hombre calvo, no eches la sal. Aunque dudo que haya monstruos como ellos caminando por la ciudad como si nada. Bakemon ka. Ma, hitei wa shinai na. Ah, iu no o miru kagiri. Monstruos, Bueno, no puedo negar eso. Mientras no vea alguno. Aitsuka, mata ita no ka yo. Hombre calvo, ¿es él? ¿Todavía estaba aquí? ¡Dios mío! ¡Es el pelirrojo! ¡El pelirrojo! ¡Oh! Ok, oh, repito. ¡Xenox! ¡Eres tú! Ese misterioso que siempre ven al final de mis videos. Que les dije que hay ruta con él, pero... que necesitamos pues hacer todas las rutas primero, las principales, para que la ruta de él se desbloquee. Yo ya lo tenía desbloqueado en mi computadora vieja, pero recuerden que esta ya es nueva y pues todo lo que hice se esfumó y pues ahora sí obligatoriamente debo de terminar todas las rutas para abrir la de Xenox. Yo la ruta de Xenox me quedé... avancé un poquito nada más. Todavía no conozco muy bien a Xenox, pero por lo que sé de su ruta, tiene mucho que ver Xenox con Shin, mucho. Bueno, me quedé intrigada y Dios, ya quisiera hacer la ruta de Xenox, pero tengo que hacer a fuerzas todas las rutas primero. Es decir, la de Sandy, que ya está. Tengo que hacer la de Zeke, la de Diego y la de Laurus para poder abrir ya la ruta de Xenox. Nos falta todavía un largo camino que recorrer con Galtia para poder saber sobre este bombón. Pero bueno, creo que en estas rutas sale aunque sea un poquito nada más. Ella emocionándome por ver a Xenox. Sigamos. Sorekoso Roderick no yatsu ga hanasan rashii karana. Hombre barbudo. Eso es porque al parecer Roderick se niega a separarse de él. ¿Quién es Roderick? ¿Rival? Nan nanda yo. Hombre calvo. ¿Qué significa eso? それこそわからん。ただロデリックが奴を連れてきたあたりから格段に羽振りが良くなったのは確かだ。Hombre barbudo, no lo sé. Sin embargo, es seguro que la posición de Roderick ha mejorado significativamente desde que lo trajo. En primer lugar, ¿quién diablos es Roderick? これまで手を出しようのなかった権力者や能力者の護衛を雇ってる金持ち、クオーリーの貴族連中やディアマンテの大将に。Hombre barbudo, gente rica contratando escoltas de gente poderosa y capaz que no podía tener en sus manos. Las tribus tigre de Quarry y los grandes comerciantes de diamante. Ah, o sea, con esto que acaba de decir el hombre barbudo, yo me imagino entonces que este tal Roderick es algún tipo de comerciante rico y que tal vez contrató a Xenox con guardaespaldas. creo que es así. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Nuevamente debo decir que esta ruta creo que nos va a dar muchas sorpresas, sobre todo por Xenox si es que llega a aparecer más. Así que estoy bastante emocionada por terminar de hacer la ruta de Zeke.
que, pues hasta aquí le dejamos por ahora. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta luego.